Tenemos un acuerdo, Mr. Pitt. ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando lo pongo en mi boca, es la Matrix la que le dice a mi cerebro que está bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes lo que pienso? ¡Bendita ignorancia! Entonces, tenemos un trato. Quiero olvidarme de todo. De todo. No quiero recordar nada. Pero nada. ¿Entendido? Y quiero ser rico. Que la chica de rojo sea mía. Y alguien importante. Como... Lo que usted quiera, Mr. Pitt. Okay. Devuelva mi cuerpo a la planta de energía. Reinsértenme en la Matrix y les daré lo que buscan. Los códigos de acceso a Sion. No, ya les he dicho, no los conozco, pero les daré al hombre que sí los conoce. Morfeo. ¿Sabes que la primera Matrix estaba diseñada como un mundo feliz? En donde todo el mundo lograba lo que se proponía. Fue un enorme fracaso, perdimos cosechas enteras. Así que la rediseñamos así, en el apogeo de su civilización. Sí, me ha oído bien. Su civilización. Porque en cuanto llegamos nosotros, comenzó a ser nuestra civilización. Ya sabes de qué va todo esto, Morfeo. De evolución. Superación. Le voy a contar una revelación que tuve en el tiempo que llevo aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar a su especie. Me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Un mamífero llega a un lugar y logra un perfecto equilibrio entre él y el hábitat que lo circunda. Pero los humanos no. Los humanos llegan a un lugar, se multiplican y consumen todos los recursos hasta que ya no queda nada. Hay un organismo que hace exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál es? El virus.
los humanos son mezquinos, ostentosos, se vanaglorian. Sí, son serviles y fantasiosos al mismo tiempo. El ser humano es una plaga, es el cáncer de este planeta. Y nosotros somos la única cura. ¿Puede oírme, Morfeo? Voy a ser sincero con usted. Yo odio este lugar, esta prisión. Zoológico, realidad, o como quiera llamarla. Ya no la soporto más. Es el olor. Estoy saturado por él. Puedo sentir el sabor de su olor. Noto, temo que de alguna manera me haya infectado. Es repulsivo, ¿eh? Tengo que salir de este lugar. Tengo que huir. Y en el interior de su mente está la llave. ¡Mi llave! Tiene que decirme los códigos para salir de acá. Va a decírmelos. ¡O morirá!